Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Los agricultores suelen pensar que con poco de esfuerzo todo es posible. Buscan encontrar soluciones, no solo sueños y visiones, sino resultados. Valley Irrigación, líder en tecnología de riego, ha establecido un camino pionero para pensar en grande y hacerlo realidad. Porque cuando tienes una visión, necesitas tu lado a las personas que puedan hacerlo posible. Anticípese al futuro. Valley, líder en riego de precisión. Arrancamos este Siembra y Cosecha compartiendo una nota sumamente novedosa. Alumnos de la Escuela Técnica número 2 realizaron un auto eléctrico y realmente fue un lindo desafío. Participaron además en una competencia que se realizó a nivel nacional organizada por YPF y lograron muy buenos resultados. Ellos contaron con el auspicio y el apoyo económico de dos empresas del sector agropecuario, Ninagro y Suelo Agrícola. A nuestro público algo totalmente innovador que están llevando a cabo ustedes desde la Escuela Técnica número 2 de aquí de Tucumán. Así que, profe, ¿de qué se trata este proyecto? Se trata de un evento a nivel nacional de la conducción de autos eléctricos a nivel escuelas técnicas. ¿Sí? Este evento se produce en Buenos Aires todos los años, donde los chicos, los alumnos de entre sexto y séptimo año, fabrican un prototipo en lo que hace la carrocería y chasis para el armado del prototipo eléctrico, en donde la organización desde Buenos Aires manda los kits eléctricos para que nosotros podamos hacerlo funcionar y así competir a nivel nacional. Es nuestra novena competencia a partir del 2014 y por tercer año consecutivo hemos participado en este 2021, el 4 y 5 de diciembre. Prácticamente este armado de este vehículo ha sido en 2 meses y medio. Es un prototipo que ya lo teníamos nosotros desde el 2019, la última competencia, nada más que ha sido modificado y reformado para una mejor performance de este año. ¿Cómo es el vehículo? Digamos, ¿qué características tiene? Bien, las características del vehículo es armado todo de caño estructural redondo, todo lo que es su chasis, recubierto por una mezcla de una combinación de chapa pintada, todo lo que es la parte delantera, digamos, del vehículo, y toda la parte lateral y trasera, todo hecho en fibra de vidrio, todo esto armado por los chicos acá en la escuela. Bueno, funciona con un motor eléctrico y 4 baterías, con un acelerador eléctrico, tiene una velocidad aproximada de 40 a 45 kilómetros en pleno funcionamiento. Tiene sistema de frenos como de bicicleta, sistema de frenos disco con mordaza en sus 3 ruedas, excepto una que es la que tracciona, digamos, el autito. Y bueno, la dirección todo mecánica. Fue obviamente que los pilotos ya están capacitados, se los capacita durante el proceso de fabricación para que ellos los puedan manejar y de ahí, digamos, poder competir. Sí, siempre bajo unas normas técnicas de acuerdo al formato que nos manda la organización. Fue una experiencia muy buena, fue una carrera que se esperó durante 4 meses más o menos, full, soñando con llegar ese día para poder viajar. Es una experiencia inolvidable, más que este mi último año en la escuela. Y fue un gran logro, con tan solo llegar a Buenos Aires, fue un gran logro poder competir en ese autódromo tan soñado que anhelamos ir. Qué lindo. ¿Y cómo fue todo el proceso del armado del auto? Bueno, el proceso del armado fue venir todos los días, venir mañana, tarde, a veces en las últimas semanas se quedábamos a la tarde, hasta las 10 de la noche. Bueno, fue algo sacrificado, ¿ves? Y con mucho esfuerzo se podría lograr hacer. Exacto, bien. Mucha emoción, entonces imagino cuando estabas ahí conduciendo. Sí, nervios, full, no queríamos comer, no dormí esa noche antes, fue algo tremendo. Qué lindo. Bueno, pero contento. Sí, contento porque podíamos llegar con el auto a todas las competencias y hemos podido volver con el auto andando.
son cinco competencias clasificatorias, cuatro competencias clasificatorias y una final, en donde a medida de que van pasando distintos eventos, un cuarto de milla, hay una competencia solamente para el cupo femenino, y todas van sumando para una clasificación final que se llama la Endurance, que consiste en la resistencia de las baterías, ¿sí? Esa resistencia de baterías, a lo largo de 1 hora 20 minutos, giran los chicos a la vuelta del circuito del autódromo, y se hace un cambio de piloto. Y bueno, la finalidad de esto es que ellos puedan terminar todo el circuito completo durante esa hora 20 sin que las baterías se agoten. Entonces la idea es llegar hasta la bandera de llegada con lo máximo de potencia que tengan sus baterías. Y bueno, nosotros nos fue satisfactoriamente bien. Corrieron 92 vehículos prototipos de todas las escuelas técnicas del país, porque es un programa bastante interesante porque es federal. Nos salimos en el puesto 56. Para nosotros es un lindo puesto, ya que dentro de los recursos que nosotros manejamos, tener un vehículo que haya completado todas las competencias durante el sábado y el domingo y terminar más o menos a mitad, digamos, de lo que sería la cantidad de vehículos que han participado, ha sido positivo. Es muy satisfactorio porque este vehículo, este prototipo, está armado 100% por los chicos. O sea, nosotros hacemos únicamente la coordinación para que ellos puedan armar desde el diseño, sueldan, cortan. Ellos aquí aplican todos sus conocimientos que han venido adquiriendo durante toda su secundaria y la aplican en esto que está hoy en día armado y que han podido demostrarlo en la pista. O sea, para ellos es una satisfacción muy importante, y para nosotros, obviamente, desde el aprendizaje, para que ellos se lleven una buena experiencia, digamos, en este rubro de lo que es la empresa automotriz, ¿sí? Que es lo que nosotros hacemos en la escuela. Nosotros, nuestra especialidad, es una de las especialidades, es el automotor. ¿Quiénes más los apoyaron para poder concretar esto, no? Principalmente la escuela, la institución, el profesor Olea, quien está a la par mía, los profesores también que me han acompañado en el viaje, el profesor Pedro Rodríguez, y otros profesores que también de distintas secciones de la escuela han participado y han colaborado como profesoras de la parte áulica, nuestro director, nuestro jefe de taller. Y bueno, también hemos tenido la necesidad de recurrir a empresas, empresas privadas que también han hecho su aporte, como Sol Agrícola, Ninagro, Marmolería Esbroco, que son las empresas que nos han apoyado y van a apoyarnos, gracias a Dios, el año que viene, para que podamos tener un auto más competitivo y dedicarnos, digamos, a tener una mejor performance el año que viene. Bueno, me encanta porque empresas del campo también se suman a estos proyectos, que la verdad que son súper interesantes y que les aportan muchísimo a los turistas. Sí, la verdad que sí, es un aporte muy importante que hacen, porque esto también hace un poco a que nos vayamos mentalizando de todo lo que es la nueva tecnología de energías renovables. La energía renovable está presente, la energía eléctrica está presente, y en el agro también, yo creo que con los paneles solares y todo este tipo de equipamiento que hacen necesario en el agro para que se puedan manejar mejor los distintos equipamientos y la gente que trabaja en ellos, ¿no? A nivel mundial, la energía eléctrica los automóviles eléctricos ya están funcionando en otros países del mundo, y aquí ya se está dando algunos equipamientos, algunos automóviles que están funcionando en la calle con energía eléctrica.